Para continuar con las acciones que mejoran la calidad de vida de las personas con alguna discapacidad, la Administración de la Beneficencia Pública, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Yucatán, entregó 451 anteojos y 250 auxiliares auditivos a beneficiarios de 23 municipios y de esta capital como parte de los programas Para Verte Mejor y Para Oírte Mejor. Ante la presidenta del DIF estatal, Sarita Blancarte de Zapata, con la representación del gobernador Orlando Zapata Bello, el director del Hospital General, Dr. Agustín Orán Carlos Espadas Villajuana, señaló que esta dotación se destinó a personas con más de 15 años de edad, con la finalidad de que se integren nuevamente a la vida productiva. La mayoría de quienes hoy se benefician con anteojos personalizados se dedican a la costura, el bordado y el urdido de hamacas, y con estos apoyos mejorarán su calidad de vida, además de que podrán continuar con sus labores cotidianas. En el caso del programa Para Oírte Mejor, es el cuarto año que se efectúa la entrega, alcanzando un total de 1,914 aparatos, brindados a 1,057 yucatecos, detalló en el evento efectuado en el Salón Uxmal del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, con la presencia de la representante de la Administración de la Beneficencia Pública Federal, Alejandra Vázquez Repiso. El director del DIF estatal, José Limber Sosa Lara, resaltó que cuando se realiza un trabajo coordinado entre instituciones federales, estatales y municipales, las ayudas se dan de forma organizada y más eficiente a la población en condición de mayor vulnerabilidad. En esta edición, el programa Para Verte Mejor benefició a 200 personas de Mérida y 251 de otros municipios de la entidad, con anteojos para ver de cerca y de lejos. Asimismo, el esquema Para Oírte Mejor otorgó a 128 beneficiarios con grados severos de hipoacusia, un total de 250 aparatos, evitando el aislamiento social y brindando la oportunidad de mejorar las habilidades de comunicación y lenguaje, así como el rendimiento escolar. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivisión.